en fin será fin. Corre más el galgo que el mastín. Mira que he visto yo de estos modernos paseadores de perros en las ciudades, pero yo creo que este concepto no es el mismo. Jorge padre y Jorge hijo. Muy buenas. Hay que sacar a los perros para entrenarlos. Son galgos que los utilizamos para correr aquí, carreras de liebres. Ajá. Y no son de compañía, ni mucho menos. Y esto es una afición, entiendo, extendida en esta zona, sobre todo lo de la caza. Sí, por esta zona de Fuenlabrada, aquí en Madrid, hacia abajo, la zona de la Sagra de Toledo. Está muy extendido. Todos los días tienen que salir porque son atletas al fin y al cabo y necesitan entrenamiento. También. Tenemos una parcela que soltamos ahí y retozan ellos, corren a su aire. ¿Y es complicado lo de cuidarlos o no? No es complicado, lo que pasa es que hay que ser muy constante. Esto todos los días, ver a los perros, ver lo que las heces, ver cómo se mueven, ver lo que come cada uno, porque el perro no te va a decir que lo que le duele, tienes que vérselo tú a él. Luego también los perros tienen su carácter como las personas. Hay algunas que tienen más carácter y no pueden estar con otras. Hay que apartarlas para que no se peguen entre ellas. Mira, ven ahí. Este es Luis Pérez, que viene con sus caballos, porque es un tío muy aficionado, tiene muchos animales. Luis, ¿me tienes que contar esto de la carreta? ¿Esta es tuya? Esta es mía, claro. Esta la compré del Guazá y me costó 3 millones de pesetas restaurarla. Esta hay 19 en España y están casi todas en la Casa Real. Emiliano, ¿esto cómo va? A ver. Esto va muy sencillo. Mira, ahora le abrimos aquí las ballestas estas que tiene. ¿Y la gente os llama para qué? ¿Sobre todo para bodas? Pues para esto eventos. Para bodas, comuniones, amigos que hacen los 50 años de casado. Me gustaría sentirme tipo la reina Isabel de Inglaterra. Pues no sé si me puedo subir a dar un paseo. En uno de ellos puede subir venga, y hacer la subir, idea. Luis. Venga, pues vamos para allá y vámonos. Caballo le dan sabana por sí. ¿Qué te has dedicado, Luis? Yo he dedicado a hacer zapatos de baile y trabajaba para todos los bailarines de España. 12 cascabeles lleva mi. Cada vez que sales a pasear te has conocido, ¿no, Luis? Sí, bueno, claro. Fíjate, te mira aquí el vecindario que se toma sí. Algo. ¡Hasta luego! Lleva mi romera. ¿Ya tienes la técnica cogida? Ya estoy abajo. Porque esto te puedo preguntar, ¿esto que es de nacimiento? Sí, sí. De nacimiento. Yo estoy operado 5 veces de cada pie. Que la gente se inventa. Aquí donde yo trabajo, es unas cabezas de mulas que echas por mí. Y estos son unos arreos de otro tipo de carro. ¿Tienes aquí? Ese lo he hecho yo también. ¿Una cuadriga romana? Me falta que poner unos asientos para ir montado. Qué bonito. Con una máquina de zapatero la he hecho las molduras. Claro, porque tú en realidad eres zapatero. Eres zapatero. ¿Y aquí es donde trabajas? Aquí es donde he hecho. No, bueno. Todas esas naves de ahí era fábrica, tenía ahí 25 personas trabajando, que hacíamos este tipo de zapatos, 100 pares diarios. Y luego hacíamos zapatillas de ballet, de rítmica. Y trabajaba con el Canales, con Cortés, con María Rosa, con los Goyescos, así los que más amistad tenía yo. Incluso a Japón he mandado zapatos a montones, Estados Unidos, Bruselas, Holanda, mandamos zapatos a todos sitios. Oye, lo que estoy escuchando es que tienes gallo, gallinas. Que ponen los huevos azules. ¿Azules? ¿Y por qué es eso? Pues porque han venido para Brasil o por ahí, no sé dónde son. Y vale cada gallina 50 euros, ¿eh? Que no hay en España casi. Y son huevos con un tono azul, vamos, no tienen, no tienen colesterol. Veo los gansos, lo que veo que tienes aquí ya una pequeña granjita. Una granja y ya de aquí de momento no te mueves, ¿no? Es para entretenernos un poco. Pero aquí vives tú estupendamente. Sí, Esto es calidad de vida.